América y el Mundo. Yo soy Arles Alvarado. Y yo, Rosa María Mateo. Esto es Show Business, que comienza ya. Ya. Hoy nos visita en nuestro estudio el reconocido conferencista, emprendedor e influencer Jürgen Klarik. También la cantautora italiana Paola Bettsching, creadora del tema Latin Angels. Y en exclusiva desde el festival Starlight Marbella, lo mejor de la presentación de Nicky Jam. Ser millonario no significa ser mente rica. Amigos, y yo súper emocionada porque hoy en el estudio nos acompaña un empresario, emprendedor y conocedor de la mente humana, un conferencista, nada más y nada menos que Jürgen Klarik. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, a nuestro estudio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo te trata la Ciudad del Sol? Bueno, genial. Yo viví aquí muchos años, viví 8 años acá, y bueno, cuando quería realmente meterme a caminar Latinoamérica y todo, pensaba que era más efectivo estar un poquito más al sur. Entonces ahorita ya vivo en Colombia, pero la verdad es que Miami sí es muy bonito, muy lindo. Mira, Jürgen, algo que me llama muchísimo la atención es que habla siempre del dinero. Nosotros quizás en algún momento vemos esa palabra o ese objeto como algo un poco inalcanzable, o capaz a veces que no nos gusta hablar mucho sobre esto, y tienes hasta conferencias sobre el dinero. Sí. ¿Por qué? Mi vida es como muy curiosa, porque yo nací mente rica, y debido a que me crié en medio de una familia que le tenía miedo al dinero, que no le gustaba tanto el dinero, yo me volví mente pobre a través de los años, y a nivel que nadie asume que le tiene miedo al dinero, pero la primera prueba que yo tengo que la gente le tiene miedo al dinero es si tú le dices a una persona: oye, ¿a ti te gustaría ser millonario? Y la gente dice: mira, así como millonario no, a mí lo que me gustaría es vivir muy bien. Ah, yo que digo no me pase que nada. Sí. Sí, pero regularmente la gente siempre tiene un asegún al dinero, porque nos han dicho que el dinero hace que la gente se vuelva mala. ¿Y tú qué piensas de eso? Porque eres un gran conferencista, tienes muchísimos libros, que no, me encantaría que nos dieras una introducción a toda nuestra audiencia de cómo ha sido ese crecimiento, porque vas por todo el mundo. Te vi por ahí en Instagram viajando, exponiendo toda esa información que es súper interesante. La mente, el estudio, el dinero, ¿cómo es más o menos esa introducción? Sí, ha crecido mucho todo esto. Este año vamos a estar en 25 países, 157 eventos. En el mundo vivimos técnicamente en un hotel y en un avión. Pero wow, ha sido hermoso porque llevamos una forma de ver el dinero de una forma totalmente distinta al resto de la gente. Y lo que le enseñamos a la gente le gusta lo que el dinero compra, pues no le gusta lo que el dinero significa o lo que uno tiene que hacer a cambio de hacer dinero. Entonces dicen: listo, quiero ser millonario, pero yo no voy a dejar a mi familia a cambio de ser millonario. Y está bien, no dejes a tu familia, pero es que no tienes por qué dejar a tu familia por ser millonario. Hay formas como hacerlo. Entonces yo no solamente enseño la filosofía del dinero bien habido, sino la filosofía y la práctica de cómo hacer dinero dentro de la conferencia y el taller. ¿Y eso cómo influye cuando tú dices que tú tienes que amar el dinero, pero cómo en el caso de las mujeres, porque vamos a ser honestos, no lo amas de manera negativa? ¿Qué tal si tú agarras el mismo dinero que te gastaste en 6 pares de zapatos finos, que son aproximadamente 500 por zapato, ¿sí? $2,000, y vas con ese dinero y te vas a un país, a tu país, por ejemplo, a Venezuela, y salvas la vida de un niño con cáncer de escasos recursos, y tú sabes que ese niño vive hoy por tu dinero? Entonces en ese momento tú empiezas a adorar el dinero, porque el dinero no es para comprar lujos, ni caprichos, ni placeres, sino para transformar el mundo. Entonces en ese momento empiezas a amar el dinero, y yo adoro el dinero, y la gente a mí me critica: este tipo adora el dinero. Claro, ¿cómo adorar el dinero si el dinero me cambió mi vida? Le cambió la vida a mi familia, le cambió la vida, ¿sí?, a gente que yo no conozco, porque con mi dinero yo hago eso. Entonces yo ya no tengo carros de lujo, ya no tengo Rolex, ya me deshice de todas esas cosas, porque realmente me di cuenta que el dinero, para que te haga muy feliz y tú ames el dinero, tienes que usar el dinero para algo mucho más poderoso que comprar un carro. Pero eso también me llama muchísimo la atención, porque estuve leyendo que tú te anclas a tierra porque no te atas al dinero e incluso no tienes un carro propio. Sí, yo llevo 6 años sin carro. Yo viví aquí en Miami sin carro. Okay. Y la verdad es que no es fácil, porque saben que no es fácil. Pues le voy a decir una cosa: el mejor negocio del mundo es andar en Uber. ¿Por qué? Porque si tú tardas 20 minutos en ir a un lugar, 10 minutos en el estacionamiento, 30 minutos, si te gastas 22 en el estacionamiento, y esos 20 minutos... Más la gasolina. Sí, más la gasolina, más el seguro, más todo el desgaste, más un choquecito ahí cada año, ¿no? Entonces, o un rayón.
Y si tú utilizas 20 minutos para ir en el asiento trasero leyendo un libro maravilloso, o alimentando tus redes sociales, o por qué no vendiendo por WhatsApp, entonces el Uber para mí es regalado. Pero ¿cómo llega Junger a estudiar la mente humana? Sí, mira, cuando yo descubro que la neurociencia iba a cambiar el mundo en muchos diferentes sectores, yo tenía dos caminos: o irme a estudiar eso o contratar a los mejores. Yo decidí, ¿sabes qué? ¿Para qué estudio eso? Mejor los dirijo yo, y contraté a 10 de los mejores neurocientíficos y psicólogos, o psicólogos y neurosociólogos, los cuales me ayudaron a desarrollar toda esta teoría en mis laboratorios, que invertimos mucho, mucho dinero en esos laboratorios de neurociencias para poder primero entender por qué el cerebro compra, y luego entender por qué el cerebro es infeliz, y luego para entender por qué el cerebro, ¿sí?, le da miedo el dinero. Y estamos en esa tercera etapa donde estamos dando la vuelta al mundo explicándole a la gente que el dinero, si tú decides, puede ser maravilloso, pero tú tienes que decidir que el dinero no es para el lujo, sino el dinero es para transformar la vida. No es fácil entenderlo, pero en esta conferencia yo te lo hago entender. No, y vamos duro, a ir. También estabas comentando de las emociones, que sé que para ti es importante, que las emociones tienen que ir del mismo camino que la mente. ¿Por qué? La mente es totalmente instintiva y biológica, y es muy, muy floja. Lo único que le interesa es placer, ahorro de energía y reproducción, y comer. O sea, tienes que ejercitarla como un músculo también. Si fuera por el cerebro, todos fuéramos unos mediocres, porque el cerebro primitivo sigue siendo igualito hoy en el 2019. Entonces, lo que hay que hacer es exigirle al cerebro que haga cosas que no le gusta hacer. ¿Y dónde se empieza? Con la alimentación. El que no tiene la capacidad de cambiar su forma de comer, jamás va a poder cambiar su forma de ser. Nosotros, cuando entrenamos a la gente de forma privada, que ahora vamos a tener un entrenamiento el fin de semana en Naples. Iremos, pues. Durante 3 días estamos encerrados, cambiando alimentación, desintoxicándonos y hablando de liderazgo y todo eso, porque la verdad es que es bien importante empezar por la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos adecuados que nosotros tenemos que comer para tener una mente adecuada? Casualmente, lo que comes para el cerebro es lo mejor para tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, salmón, aguacate, semillas de girasol, mucha agua, cacao al 100% o 90%. Yo voy bien por ahí. Sí, no, yo también. Frutos rojos, blueberries, sí. Vainitas, no sé cómo se llaman aquí, vainas, beans, sí. Edamames, todos, sí, los beans, pero los verdes. Todos los verdes. Beans. Todo eso es una bomba para tu cerebro, ¿no? No, yo los como. Yo consumo todos esos alimentos. Yo como cacao, aguacate. Bueno, pues mucho aguacate. Es carísimo. O sea, cada vez se sube más porque la gente ya se dio cuenta de lo bueno que es, ¿no? Pero delicioso. Pero algo también que te has enfocado, y es en el neuromarketing. Para nosotros suena algo extraño. ¿Qué tiene que ver neuronas, cerebro, marketing, ventas, dinero? ¿Cómo lo engranas todo? Durante 15 años estudié la mente para venderle, y me fue muy bien, hasta que hace el año pasado recibí el récord mundial del mejor vendedor inmobiliario. Vendimos 169 apartamentos en solamente 20 horas y me dieron el world record en Barcelona, España. En ese momento dije, ¿sabes qué? Ya no tengo tiempo para enseñar, me voy a dedicar a vender cosas. Y ahora me dedico a vender edificios. Durante el año rompo 10 récords al año y vendo edificios completitos en días. O sea, para mí 3 meses es mucho. Necesito una reunión contigo aparte, porque necesito cambiar shoes por otra cosa. Sí. Mira, creo que nos tenemos que ir a un corte, Rosa. Sí, nos tenemos que hacer un corte. Vamos a recordarle las redes sociales para todas las personas que tengan preguntas para Jürgen. Estén ahí conectándose con nosotros, @showbusinesstv. ¿Y tus redes sociales, Jürgen? Sí, Jürgen Clarice. Por ahí, ¿verdad? En Instagram, no tienes Facebook, muchos seguidores tampoco. Y vamos a seguir conversando acerca de esta gira maravillosa en la próxima parte. Así que no se aparten, que ya venimos con mucho más de Show Business. Al regreso. Porque yo era un desconectado y yo era una mente pobre, y me quebré 3 veces por eso, ¿sí? Y que quiebras muy fuertes y millonarias. Tap, tap, oh, la, la, la. Tap, tap, oh, la, la, la. Tap, tap. Mamita, si tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llama cuando te conviene. Show Business. Latin Angels está descubriendo ángeles. Si tienes entre 18 y 32 años, te gusta posar ante las cámaras y quieres formar parte de un programa especial en Madrid o Miami, esta es tu oportunidad. Ingresa a latinangels.tv, haz clic en Descubriendo Ángeles y sigue las instrucciones. Sube un video de 2 minutos en swimwear, posa como una top model e invita a todos tus contactos a votar por ti. Recuerda que mientras más voten, más oportunidades tendrás de pasar a la siguiente fase. Ingresa ya.
Algunos le llaman magia. 10 secretos compartidos para alcanzar tus sueños. El nuevo bestseller del productor y empresario del entretenimiento, Miguel Sierralda. Conoce a través de su experiencia personal y profesional cuáles han sido sus secretos para lograr el éxito. Ahora los comparte en este extraordinario libro para alcanzar tus metas más anheladas. Algunos le llaman magia. Disponible ya en Amazon. Marqués de Riscal presenta, desde sus históricos viñedos en España, los vinos con la mejor uva. Un producto de los hermosos suelos de La Rioja Alavesa. Una selección manual impecable y que luego del estricto y tradicional proceso de reposo, nacen los vinos de mayor prestancia desde 1858. Vinos con sensaciones vivas. Herederos del Marqués de Riscal.